Son las 6 de la mañana. Estamos en la puerta 5 de la refinería de Amuay. Y vamos a tomarnos un cafecito para ver si me quito este sueño. Aquí en esta entrada es donde paran todos los trabajadores antes de ir a su jornada a desayunar, a comerse unas empanaditas, a tomarse un café, a tomarse un jugo natural. Vamos a probarlo. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué tienes para mí? Pasteles de pizza, de carne, de papa con queso, pequeños de queso. Ajá. Y pepitos con carne de hamburguesa y ensalada rallada. ¡Wow! Interesante. ¿Qué es lo que más tú vendes acá en la mañana? Más que todos los pasteles de carne y de papa con queso actualmente. ¿De carne y los de papa con queso? Sí, me imagino que si te ofrezco un pepito ahorita para el desayuno va a ser muy pesado. Sí. Sí, sí, bueno, pero habrá quien lo come, ¿verdad? Claro. Hay gente que se come eso en la mañana. Los que salen del turno de noche, que vienen agotados y es prácticamente la cena de ellos. Es verdad, la gente sale del turno de la noche y con mucha hambre, exacto, y quieren comer algo más pesado, pues un pepito, algo que tenga carne, algo que sea más fuerte. Está bien interesante. Mira qué particular, primera vez que veo una arepa de perico con tajada. De verdad que debe ser exquisito. Oye, ¿desde qué hora están aquí ustedes? Bueno, normalmente llego ya a las 5 de la mañana, todos los días. Llegas a las 5 de la mañana, ¿y hasta qué hora estás? 7:30. 7:30. Sí, que ya el flujo de trabajadores va a bajar. ¿Y traes tus empanadas ya listas o te las van trayendo a medida que va pasando? Ya las traigo listas, ya, yo traigo un tope, pues. Que yo digo más o menos mi venta diaria. ¿Sí? ¿De qué tienes? Tengo carne, pollo, raya. Yo quiero una de raya. Una raya. Voy a comer una empanada de raya. En Oriente se acostumbra la empanada de cazón. Esto es recorrer Venezuela. Una empanada es una empanada en Venezuela, pero no es igual una empanada en Paraguaná que una empanada en Margarita que una empanada en Mérida. Voy a desayunar mi empanadita de raya. Es bien interesante la manera como sirven los jugos, ¿no? Me pareció muy interesante porque apoyan el reciclaje. Lo hacen porque es la manera más fácil como los trabajadores pueden llevarse el jugo a su trabajo. Pero a lo mejor inconscientemente están generando elevar un grado más de conciencia al reciclar estos envases para poder vender los jugos. La cantidad de vasos plásticos que se eliminan es impresionante. La verdad que una experiencia interesante. Muy buena la empanada de raya, muy bueno el sistema de los jugos y además se ve trabajo, se siente el trabajo, se siente gente arrancando un día para hacer una Venezuela mejor. Vengo a desayunarme unas empanadas de raya exquisitas. Ya descubrimos un poco los sabores que hay en la puerta 5 de la refinería de Amuay. Ahora vamos a recorrer un poco Punto Fijo para ver qué sabores me consigo en el camino. Sabores que me puedan ayudar a construir el plato que ustedes van a ver al final del programa. Esos sabores que marcan a Venezuela, pero que pueden marcar una nueva creación. Venimos buscando la chicha más famosa de Punto Fijo. En toda la entrada del municipio de Los Taques está el señor que vende chicha la cremosa. Vamos a ver qué tan buena es. Dicen que se hace cola aquí. Hoy tuvimos la suerte de llegar directo.
Buena. Hola, mía. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me dijeron que estas son las chichas más famosas que hay aquí en Punto Fijo. Pues, hermano, eso lo dicen los clientes. Bueno, vamos a ver si nos vamos aquí diciendo lo mismo. Si vuelve, porque es verdad. Okay. Esto es parte de la cultura del venezolano, tomar chicha. Se consigue en todas partes, pero la chicha no es igual en todas partes. Volveremos. Aquí hay un puesto de arepa pelada, que es una arepa típica, pero la señora no está, se esconde. Entonces, la acabamos de ver allá saliendo de la esquina, se asoma. Señora, ¿por qué se esconde? ¿De, qué vende? ¿La arepa pelada sola? Deme una, por favor. Sí. Para ver, uy, están calienticas además. Mira. Una arepa pelada, arepa de maíz pilado, típico de acá del estado Falcón. De verdad que son una de las arepas más ricas que yo he probado. Una arepita, chiquitica, mira. Como para alimentar a toda la familia. Estuvimos en la puerta 5 de la refinería Amuay. Comimos unas empanadas deliciosas. Después salimos y conseguimos en nuestro recorrido, en nuestra exploración, descubrimos unos ingredientes interesantes. Por ejemplo, la arepa pelada, que es algo completamente de acá, de Falcón. El chivo, que también es de Falcón. Y teníamos unos ingredientes por ahí también guardados. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a hacer algo que, aunque estamos en Paraguaná, aunque estamos en Falcón, no se consigue comúnmente, y es empanadas de chivo. ¿Por qué no se consiguen? Porque este programa todavía no ha salido al aire, pero seguramente se va a conseguir después. La vamos a poner de moda. También vamos a hacer una arepa rellena con carne asada. Fuimos a un asadero, comimos el equipo y nos fuimos. Nos sobró la carne y es típico al venezolano decir, ponme lo que sobró para llevar. Nosotros lo hicimos. Nos trajimos la carne de la parrillera y ahora vamos a hacer una arepa pelada, rellena con un picadillo de carne y otros vegetales. Ya tenemos los ingredientes acá, ahora vamos a empezar a picar lo que voy a usar en el guiso. Vamos a ponerle un poco de cebolla. El guiso a lo venezolano es muy básico, casi siempre es el mismo. Cebolla, pimentón y ají dulce, perdón, cebolla, ajo y ají dulce. Y después hay sus variantes, que sí con tomate, que sí le agregan pimentón y otras cosas. Pero lo básico es eso, cebolla, ají dulce y ajo. Bien. Vamos acá. Vamos a ir poniendo un poco de mantequilla en este sartén. Para que vaya fundiendo mientras que el sofrito lo vamos teniendo. Estamos acá en el Parque Eólico de Paraguaná. Esto queda en el municipio de Los Taques, en Punto Fijo. Acá se produce energía limpia. Hay unos aerogeneradores que están viendo atrás. Son esos inmensos ventiladores. Ellos generan, cada generador de esos genera 1.70 aproximadamente megavatios. O megavatios. Acá funcionan o están instalados 54 aerogeneradores de esos. En total van a ser 76 que van a generar 100 megavatios que van a ser distribuidos en este estado. Se dice que es energía limpia, no usa gasoil,
no contamina porque no genera combustión. Entonces, es el futuro de la generación de energías limpias en el planeta, aún en periodos de prueba, en todo el planeta, diría yo, pero sé que va a ser el futuro. Eso. Energía limpia, el mundo lo necesita. Bien, picamos y dejamos que eso se sofríe allí. Mientras que ello va sufriendo, vamos a poner el chivo. Yo tengo el chivo acá sancochado, simplemente sancochado. Lo voy a desmenuzar y lo voy a poner allí para que él se vaya mezclando con el sofrito y vaya agarrando un sabor, ya que solamente sancochado, pues no tiene sabor. Le pone un poquito de sal y listo. Hay tantas cosas que comer, que hacer con el chivo. Acá es muy común ver asadores de chivo y bueno, el típico chivo al coco. Pero se podría hacer mucho más aún. Poco a poco vamos a ir haciendo muchas más cosas. Vamos a dejarlo sofriendo allí. Y ya empieza a despedir ese olor que me gusta. Bien, yo voy a buscar un bol para ir amasando la masa de las empanadas. Vamos a poner un poco de agua. Una pizca de azúcar. No todo el mundo le pone azúcar a las empanadas, pero me gusta mucho ese toque de la empanada dulce. Le ponemos sal. Y empezamos a poner harina para ir amasando. Acá todos sabemos hacer una arepa. Es prácticamente lo mismo, pero con un poquito de azúcar. Amasamos. Cuando la masa tenga esta textura más o menos, la dejamos allí reposando para que termine de absorber el agua. Bien, ahora vamos a poner esto en orden. Una vez ya todo en orden, entonces vamos a seguir viendo esto, a ver qué tal. Bueno, la sorpresa de esta empanada de chivo es que va a ser chivo a la naranja. Vamos a ponerle un poquito de jugo de naranja. Pico la naranja de esta manera porque así es más fácil sacarle el jugo. Y seguro no se vienen semillas. Ponemos jugo de naranja. Le ponemos un poco de sal y pimienta. Y empieza a tener ese olor. Ese olor característico de la naranja y va a quedar exquisito. Bien, mientras que esto termina de cocinar y la masa termina de absorber todo el líquido, tú te vas a quedar allí porque vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate para que sigamos explorando sabores. Seguimos explorando sabores. Vamos a terminar esta receta del día de hoy. A ver, ya yo tengo el guiso de chivo listo, tengo el picadillo de carne asada, tomate, cebolla, un poco de queso.
la arepa y vamos a extender la empanada. Ya yo tengo el aceite calentando también. ¿Verdad? Vamos a extender la masa lo más delgadita que se pueda. Yo creo que aquí todos saben hacer una empanada. Y realmente la innovación sería que es hecha con chivo. Pero bueno. Vamos a ponerla acá. Bien. Agarramos esto. Acá el viento nos juega una, pero vamos a tratar de ir más rápido que el viento. Uf, este guiso se ve de verdad muy bueno. Cerramos la empanada. Hay moldes para hacer empanadas. Hay máquinas para hacer empanadas. Pero creo que nada más típico, más práctico que un plástico recortado para hacer una empanada. Esa es la técnica más usada acá en Venezuela. Porque es la más sencilla y la más económica. Bien. Empanada de chivo. La ponemos allí a freír. Y mientras tanto, acá tengo la arepa que vamos a rellenar, que la voy a ir poniendo a la parrilla. Lo particular de las arepas peladas, pues dice arepa pelada, como le dicen acá, es que son unas arepotas realmente gigantes. Una persona no se come una, yo creo que media es para una persona. Bueno, aquí hay algunos del equipo que se comen dos de esas muerto de risa. Vamos a poner acá cebolla, tomate, un poco de queso blanco, ponemos la carne y ¿qué vamos a hacer de particular? Todo esto lo vamos a convertir en una vinagreta. A ver. Vamos a revolverlo bien primero y vamos a convertirlo en vinagreta. Le ponemos vinagre ya. Abundante vinagre, un toquecito de aceite, vamos a ponerle orégano seco en hojas, bien, un toquecito de curry. Y le ponemos sal y pimienta. Bien, revolvemos y dejamos reposar un poco allí. Lo puedes hacer con limón también, quedaría bastante rico si lo haces con limón. No lo hago con naranja porque estaríamos repitiendo el sabor del chivo. Bien, vamos a dejar esto reposar ahí. Sería bueno que antes de rellenar la arepa con eso o lo que vayas a rellenar, lo dejarás por lo menos media hora reposando para que absorba toda la vinagreta y el jugo de la vinagreta también absorba los sabores de la carne, de la cebolla, del tomate y se mezcle todo y no sepan los sabores por separado. Bien, vamos a esperar a que la empanada esté lista. La empanada ya está lista, ahora vamos a retirarla del fuego. Vamos a ponerla por aquí para que escurra un poco. Ya yo tengo la arepa acá caliente y huele realmente a maíz pelado, las arepas peladas. Bien, vamos a hacer algo. Yo traje, mientras que esto se freía, yo traje un poco de perejil porque me parece que estaba así como falto de color esto. Entonces vamos a poner un poco de perejil, le puedes poner cilantro, le puedes poner lechugas, le puedes poner apio España, le puedes poner cualquier verde que se te ocurra y tienes que estar consciente que no solamente para dar color, sino que vas a dar un sabor adicional, vas a cambiarle el sabor a esto. Entonces, bueno, en este caso le puse el verde del perejil. Bien, vamos a ver cómo rellenamos esto. Qué rico. Hay un dato interesante que me dijeron antes de empezar el programa. Yo no lo sabía. Y bueno, me pareció súper interesante.
energía eólica, aunque llegué a decir aeólica en un error que cometí. Después me entero que es energía eólica, que viene del nombre del dios griego del aire, Eolo. Entonces, energía eólica, de Eolo. No se me va a olvidar jamás. Y además, tanto se rieron de mí que creo que no se me va a olvidar jamás. Aquí voy a salir a buscar a mi mamá. Bien, vamos a rellenar la arepita. Y tenemos la empanada acá. Vamos a picarla para que se le vea el relleno, sencillamente. Y me gustaría conseguirme una empanada de chivo acá en Falcón la próxima vez que regrese. Bien, yo voy a presentar esto, pero mientras que yo lo pongo en el plato para presentarlo, tú vas a escuchar el resumen de todo lo que hicimos el día de hoy explorando sabores. Hoy en Explorando Sabores, desayuné bien temprano en la puerta 5 de la refinería de Amuay. Este lugar es muy concurrido por los trabajadores de la industria. Se puede encontrar una variedad interesante de comida, no solo para los que desayunan, sino también para los que buscan una comida fuerte luego de trabajar durante toda la noche. Esta es gente que se levanta muy temprano para alimentar a aquellos que trabajan en la industria petrolera. En la cocina preparé una empanada de chivo y una rica arepa pelada con carne asada que sobró del almuerzo. Una opción que espero preparen en casa y los invito a que me sigan acompañando a explorar sabores.